Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, nuestras felicitaciones para nuestra querida, amada y apreciada Miguelina, que trabaja aquí con nosotros. Ustedes conocen a Miguelina. Hoy cumple un año más de vida. Pidamos, hermanos y hermanas, para Miguelina la bendición de Papa Dios y que llegue a la conexión con su esencia, nuestra espiritualidad, y que ella pueda decir, hermanos y hermanas, en un éxtasis de alegría, es un asombro místico que puede decir nuestra amada Miguelina: gracias, 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 oh amado Padre, por haberme creado para hacerme tu hija. Así murió una gran santa, Santa Clara de Asís. Fue lo último que dijo en la faz de la tierra: gracias por haberme creado, para hacerme tu hija. Que también Miguelina pueda danzar la vida en un éxtasis de alegría, dándole gracias al Padre Eterno por haberla creado para hacerla su hija. Son nuestros deseos para nuestra amada Miguelina en su día de su cumpleaños. Felicidades. Bien, hermanos y hermanas, hoy celebramos la memoria obligatoria de una gran santa. Una gran santa del siglo XIII, Santa Catalina de Siena. Ella es la autora de esta frase tan hermosa que tiene que ver con nuestra espiritualidad de la filiación divina. Ella fue la que dijo: Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Desde que escuché esta frase de una religiosa hija de Santo Domingo de Guzmán, también Santa Catalina de Siena fue dominica, hija de Santo Domingo de Guzmán, y yo, wow. Esta frase tiene que ver con nuestra espiritualidad de la filiación divina. Si somos lo que debemos ser. Lo que debemos ser, hermanos y hermanas, es un ser humano consciente de su esencia. Dios nos ha llamado, hermanos y hermanas, para que seamos sus hijos y sus hijas. Pero nosotros no somos conscientes de esa verdad. Y nuevamente explicamos, hermanos y hermanas, eso es lo que queremos decir cuando hablamos de la conexión con la esencia. Sabemos que la esencia es un concepto totalmente filosófico. Nosotros entendemos la esencia como el para qué de un ser. El para qué de un ser. ¿Para qué Dios nos creó? Para hacernos sus hijos. Luego, esa es nuestra esencia. Como dice hermosamente Pablo en Efesios 1:5. Dios nos eligió de antemano, es decir, Dios no había creado el universo. Pero ya piensa en nosotros como hijos e hijas. Dios nos eligió de antemano para hacernos sus hijos adoptivos en Cristo, según el beneplácito de su voluntad. La voluntad del Padre es hacernos sus hijos en su Hijo Jesucristo. Entonces, por eso decimos que la filiación es nuestra esencia. El para qué que sostiene la creación es la filiación. Por ejemplo, Dios crea los animales, pero no los creó para hacerlos sus hijos.
La filiación es algo propio de los seres humanos, hermanos. De los seres humanos. La filiación, el ser hijo. Por eso esa frase de Santa Catalina es tan significativa para nosotros. Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Recuerden que decimos en esta escuelita que bastarían 35. Yo pongo ese número porque me encanta el 7. Y hay 5 continentes. A 7 seres humanos iluminados por cada continente. Yo digo, bastarían 35 seres humanos iluminados, despiertos, en estado de santidad, más conscientes de su esencia que de su existencia, para que el mundo cambie, hermanos. Yo creo firmemente en esto. 35 seres humanos, y somos, hermanos, hermanas, más de 8,000,000,000 de seres humanos. 8 billones de seres humanos. Pues bastarían 35. Según Fray José, pero pueden ser 12, como los apóstoles. Ya esto pertenece a Dios, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos seres humanos iluminados para cambiar el curso de la historia? ¿Qué es la iluminación? Según nuestro enfoque, según esta escuelita, la iluminación es la conexión con nuestra esencia, hermanos, hermanas. Eso es la iluminación, la conexión con nuestra esencia. Y nuestra esencia es que somos hijos de Dios. Por eso, hermanos, hermanas, Juan y Pablo, que fueron los dos grandes iluminados del Nuevo Testamento, que son precisamente los dos grandes teólogos de la filiación divina, los teólogos del Nuevo Testamento que más hablan de la filiación divina son Pablo y Juan. De Juan, que vivió esto, él vivió esto, hermanos y hermanas. ¿No está el asombro místico? Pues hablamos de un asombro místico. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Mirad qué amor tan grande nos ha tenido el Padre para llamarnos sus hijos. Y lo somos. Y aquí el asombro. Todas las traducciones ponen este. Y lo somos en admiración. ¡Wow! Soy hijo de Dios. Y claro, ¿quién no se va a asombrar y va a vivir permanentemente asombrado? Y lo llama un asombro místico, superior. No, soy hijo de Dios. El yo soy el que soy. El eterno viviente. La máxima sabiduría, la máxima ciencia, el máximo conocimiento. El poder. La belleza, el amor, la paz, Dios, el existente, el Padre, mi papá. El asombro místico. Y luego la eterna alegría de Pablo. Estén siempre alegres. Siempre. Recuerden, hermanos y hermanas, que la conciencia la definimos en esta escuelita como la autopercepción del sí mismo en el presente. Yo siempre tengo la conciencia de que soy un ser humano, siempre. Siempre. Entonces, cuando yo siempre tenga la conciencia de que soy hijo de Dios, eso va a provocar en mí un éxtasis de alegría. Entonces, hermanos, hermanas, hoy que celebramos esta gran santa, doctora de la iglesia, es una santa extraordinaria, hermanos, hermanas. Extraordinaria, Santa Catalina de Siena, qué mujer. Y murió a los 33 años. Por eso decimos, démonos prisa y aceleremos la historia. O sea, estas mujeres, yo la catalogo a la altura de San Francisco, a la altura de su fundador Santo Domingo, a la altura de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, una mística, una santa de altura, de gran vuelo místico. Esta mujer escribió eso. Si somos lo que debemos ser, y lo que debemos ser es hijos e hijas de Dios conscientes, prenderemos fuego al mundo entero. Prenderemos fuego. ¿Qué urgencia, hermanos y hermanas,
de que estos hombres y mujeres despierten, porque esta humanidad anda mal, hermano, muy mal. Andamos mal. Atropello, criminalidad, inseguridad ciudadana. De buena primera tú andas por ahí, viene un hermano ladrón, te clava un cuchillo en la espalda, en el pecho, para robarte tu celular. Puntos de drogas. El maltrato sistemático a la madre tierra. Esta ideología del género. Andamos mal. Que oremos y esforcémonos para que aparezcan estos hombres y mujeres iluminados, en estado de santidad, despiertos. Ustedes ya saben, por ejemplo, yo utilizo mucho el concepto del despertar, la iluminación, que es un concepto de los hindúes y los budistas, pero es para atraerlos a ellos y a ellas y decirles que la verdadera iluminación está aquí, que el cristianismo, por lo que decíamos, el único camino es Cristo, hermanos, hermanas. El único que nos lleva a la iluminación verdadera. Entonces los católicos, y nosotros vamos a traer a los hindúes, a los budistas y a los musulmanes y a los judíos y a toda la humanidad, cuando nosotros estemos en niveles superiores de conciencia, hermanos, hermanas. Las religiones tuvieron razón de existir hasta que el Dios verdadero se reveló. Una vez que el Dios verdadero se reveló, yo puedo seguir. Dios respeta la libertad, de acuerdo, ¿verdad? Pero el tesoro se te ha hecho en contradicción. Si tú dices que no es el tesoro, está bien. Está buscando un tesoro hermoso y el tesoro se te hace en contradicción. Soy yo, bueno, está bien. No era. Está bien, ¿verdad? Pues sigue buscando, pero soy yo. Sigue buscando, pero soy yo. Soy yo, no hay otro. Entonces el tesoro es Cristo, hermanos. Como dice, un buscador de perlas, el reino es Cristo, no hay otro. Pero ya nosotros, hermanos, hermanas, vivamos la frase de esta gran mujer de Dios. Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. ¿Cuánta necesidad tenemos de alguien iluminado en República Dominicana? Para que nos prenda fuego a todos y a todas. Y los dominicanos nos enderecemos y construyamos la sociedad que Dios eternamente ha pensado para nosotros. Y nuevamente, hermanos y hermanas, yo no me canso de creer y predicar que esta nación es una nación elegida por Dios. Hay que leer realmente el ideario y la vida de Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte, el creador de nuestra independencia, hermanos y hermanas, fue un hombre profundamente religioso, profundamente religioso y católico. Hermoso Duarte, respeta, ¿verdad? El pueblo dominicano tiene que ser mayoritariamente católico, respetando, ¿verdad? La libertad, pero católico. Entonces nuestra identidad está construida sobre una base religiosa, hermano. Dios, patria y libertad. De todo esto que hablamos, ¿verdad? La primera misa, el fundador de nuestra patria, un hombre profundamente creyente, hay que leerse el ideario de Juan Pablo Duarte, creyente. Pasa que esta nación tiene que despertar, construir una civilización diferente a la que tenemos ahora, hermanos y hermanas. Diferente, un pueblo educado, que cumpla el rol que Dios nos ha encomendado. Se vivamos esta frase tan hermosa de esta mujer de Dios y seamos, hermanos, hermanas, lo que debemos ser
Y esto, sobre todo, hermanos y hermanas, para la conciencia creyente. El ser humano, en el ejercicio de su libertad, que esto es como la gran paradoja, ¿verdad?, de la existencia humana. El hombre, el ser humano, y esto se ha dado y se dará, en el ejercicio de su libertad niega a Dios, ateo, literalmente ateo, el ateísmo teórico y práctico, ahí están los grandes ateos, Nietzsche, Carlos Marx, Feuerbach, hombres y mujeres que niegan conscientemente la existencia de la trascendencia, está bien, ¿verdad? No podemos eliminar a aquellos. Dios nos lo prohíbe, nos lo prohíbe, nos lo prohíbe. Eliminar a aquellos que niegan su existencia. No hay que eliminarlos, son hijos de Dios, aunque nieguen su fundamento. Pero esta frase está escrita para aquellos hombres y mujeres que sí creemos en Dios. Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero y el mundo realmente no resiste ya que estos hombres no existan y mujeres que nos prendan fuego y que nuestros ojos se abran y veamos. Adoramos a aquel hermano y hermana que también dijo en una ocasión: he venido a traer fuego. Y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Jesús, Él vino a traer fuego y realmente incendió la humanidad y cambió su curso. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, de la conexión con nuestra esencia. Amén.